Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Espero que hayan comenzado un lindo año. Seguramente ya estamos viendo proyectos para este año nuevo, aprovechando seguramente lo que podemos del verano, los días lindos, el calor. Y el día de hoy, en esta noche, les quería compartir una partecita de una reflexión sobre una partecita del Evangelio. En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta en la sinagoga y empieza a enseñar, ¿no? El Evangelio dice, ¿no? Y empieza a enseñar como si tuviera autoridad, ¿no? Con autoridad. Y me quedaba pensando en esta palabra, ¿no? El tema de la autoridad. ¿Qué es lo que pensaba la gente de la sinagoga en ese momento cuando le recriminaba de alguna manera, cuando le parecía raro que Jesús enseñe con autoridad? Y también pensaba en cuáles son las cosas que hoy día nos dan autoridad o dónde, a qué autoridad cada uno va respondiendo a lo largo del día, a lo largo de su vida. Y una de los motivos de autoridad puede ser la edad. Hay veces que la autoridad un poco se ejerce o se exige desde alguna posición de jefe, de económica, a veces también, o social, ¿no? Y en realidad ninguna de estas es la autoridad que Jesús usaba. Jesús usaba la autoridad de saberse hijo de Dios, ¿no? Y de tener muy claro cuál era el mensaje de Dios para su tiempo y también para el nuestro, ¿no? Porque es un mensaje muy actual. Entonces, pensaba y reflexionaba esto, ¿no? De qué actitud tomar, ¿no? Ante distintas situaciones. Autoridad, donde a veces la autoridad se vuelve autoritarismo, ¿no? Y qué lindo este llamado de Jesús a vivir desde la seguridad que le da nuestro Padre Dios, ¿no? De saber que ese Dios es la autoridad suprema y máxima de todas y que no es otra cosa que el amor, ¿no? Y ese amor manifestado sobre todo en este año que estamos celebrando, manifestado a través de la misericordia de Dios. Ese amor que no es un amor que se pone en pie de exigencia, sino que es un amor que se pone al servicio y que nos invita a ponernos también, cada uno de nosotros, al servicio. Entonces, repasando en limpio y como pregunta para meditar o para ir pensando, bueno, ¿cuáles son las cosas que hacen que yo sienta que tenga autoridad? ¿Cuál es la autoridad a la que yo respondo? ¿Es la autoridad de este mundo? ¿Es la autoridad de las cosas pasajeras? ¿O es la autoridad de ese amor incondicional de Dios que nos invita a ser cada vez más hermanos, que nos invita a estrechar los lazos, a estar cada vez más juntos y a compartir como comunidad? Y en esto una invitación muy importante a vivir la misericordia de Dios, reconociendo que Dios nos tiene mucha paciencia, nos quiere mucho y nos pide que tengamos esa paciencia y que querramos mucho a los hermanos que nos rodean y con los que nos toca caminar en esta vida. Así que bueno, los dejo descansar, que tengan muy buenas noches y una linda semana.